Pese a sus cuidados, José perdió de forma prematura los dientes del maxilar superior. Este hecho se vio acompañado de una gran pérdida de hueso, algo habitual. Consultó con varios especialistas la posibilidad de colocar una dentadura fija sobre implantes. Todos le dijeron que no era posible dado el poco hueso que quedaba. Tenía entonces poco más de 40 años. Pero finalmente acudió a nuestra consulta, donde encontró la solución. Todo fue realizado en una sola sesión, bajo anestesia local. Fue precisa la utilización de una gran cantidad de hueso en polvo, en parte para ganar dimensión vertical, pero también para aumentar el grosor del hueso, algo fundamental para asegurar una duración indefinida de los implantes dentales. A continuación, fueron colocados 8 implantes dentales en el maxilar superior. El mismo día fueron colocados 4 implantes en la mandíbula para reponer otras tantas muelas perdidas. Hace varios años que esto fue realizado. Nos cuenta su experiencia a continuación. José, muchas gracias por contarnos de nuevo ya al final de tu experiencia, que ya tienes la dentadura definitiva. ¿Hace cuánto tiempo que tienes la dentadura definitiva? Pues hace prácticamente 7 meses. Siete meses que terminé. ¿Qué diferencia notas ahora con tu nueva situación, ya con unos meses de experiencia? Todo. Ha sido un cambio total en mi vida. Ha sido una situación que se presentó con 43 años, que como tú bien sabes, pues me dijeron que la solución mejor era ponerme una prótesis. Eso psicológicamente, pues a mí me causó bastante perjuicio, hasta que caí en tus manos y, bueno, pues me ha cambiado la vida. Yo, si tengo que definirlo de alguna manera, es que me ha cambiado la vida. Bien, tampoco fue fácil porque recordemos que algún implante fracasó, sí. Hubo que reponerlo, pero lo das por bien empleado. Perfectamente. A pesar de todo. Perfectamente. ¿Tienes alguna limitación para comer? Ninguna. Ya te comentaba antes que hacía mucho tiempo que estaba deseando poderme comerme una cosa tan simple como es un bocadillo, que hacía muchísimos años que yo, por el tema de la prótesis, no podía morder con... Bueno, pues lo primero que hice fue la dentera completa, fue con el mejor bocadillo. Y ahora, pues, no tengo ninguna limitación. Percibes casi como si fuera total, dentadura original, que es el objetivo de esto. Es más, incluso yo psicológicamente, yo ya no pienso que tengo, que son mis dientes. ¿Vale? Exactamente, es el objetivo que final es la ventaja de esto. Es la ventaja. Jesús, pues muchísimas gracias a ti, por Dios, por contarnos todo esto. Si alguien tiene que darte la gracia, soy yo, de verdad. Dios.